Bienvenidas un día más al canal. Si son nuevas por aquí y aún no me conocen, pues yo soy Roxy Bella. Chicas, este video para mí es como mostrarle un tesoro que conseguí. Y ustedes saben perfectamente y me siguen desde hace bastante tiempo atrás, saben cuál es la forma en la cual yo les recomiendo un producto. Yo siento mucha responsabilidad al momento de yo decirles este producto me gusta o este producto no me gusta. Siempre he sido bastante clara y transparente con cada uno de mis videos. Para contarles una pequeña anécdota, cuando uno comienza en todo esto del mundo del maquillaje, quizás uno no tiene las mejores herramientas o los productos más nuevos para poder mostrarles a ustedes. Así que yo lo que hice fue suscribirme a una de estas cajitas que lo único que cuestan son $10 al mes. Pero déjenme decirles que para mí eso fue todo un fracaso. Sentí que mi dinero me lo robaron. ¿Por qué? Porque en esa cajita solamente vienen muestras de producto, o si no, son productos súper pero súper chiquititos que nada más te sirven para 3 o 4 aplicaciones y listo. Así que lo que me llamó la atención de esta cajita de BoxyCharm es que todos sus productos vienen en tamaño completo y tiene un costo de $21. Yo hace 3 meses me suscribí y he ido compartiéndole posts en mi Instagram, y muchas de ustedes me pidieron que realizara este video donde examináramos cuáles son los productos que vienen en la cajita para que así ustedes puedan adquirir esta suscripción. Cuando yo recibí mi primera caja, yo se los compartí por mi Instagram, pero es que en realidad no podía creer los productos que venían en esa cajita. Lo primero que vi fue este iluminador de la marca de Tarte. También me llegó una paleta de ColourPop. Vamos a aclarar que ColourPop es una marca que tiene excelente pigmentación. Tarte también es una marca que se compra en Sephora, así que es bastante costosa. Nada más este producto creo que cuesta $24. O sea que nada más comprando este producto puedes adquirir una cajita completa de BoxyCharm. Yo dije, bueno, vamos a ver qué tal viene el próximo mes para seguírselos compartiendo a mis chicas. Y la del mes pasado es esta que está aquí, que mi mamá me dijo, yo quiero también una cajita. Así que bueno, ella también se suscribió a su cajita de BoxyCharm. Pero quiero que vean esto. No nada más viene lo que ustedes ven aquí, sino que aquí abajo viene toda una paleta de contornos iluminadores. Así que este mes dije, ¿por qué no compartirlo en mi canal de YouTube? Porque siempre le había hecho pequeñas reseñitas en mi Facebook, en mi Instagram. Pero esta vez los productos que vienen son fabulosos. Viene esta cremita que es Sol de Janeiro, que huele riquísimo. Ya yo me la he puesto en mis manos, un poco en mis brazos, y la verdad es que se siente perfectamente cómo te hidrata la piel. A mí me gustaría que ustedes pudiesen oler lo que yo huelo. Ok, vamos con otro producto que me tiene muy emocionada esta vez y que solamente cuenta como un producto, no está incluido en los 5 productos, y son estas 3 brochitas. Las 3 brochitas tienen un precio de $42. Y díganme si esto no está espectacular, lo lindo y la presentación de estas 3 brochitas. Se siente de verdad de muy buena calidad. Y tenemos una para aplicar la base de maquillaje. Así que de una vez vamos a ponerla a prueba aquí en el canal. Mis bellas, aquí tengo la brochita, ya agarré un poquito de producto y voy a aplicar mi base de maquillaje. Esta es una brochita sintética, así que para aplicar cosas líquidas va a ser muy favorecedor. Ahora, para pulir mi base y que quede una superficie bastante lisa, lo que voy a hacer es dar pequeños movimientos circulares, porque como pueden ver la voy aplicando y de una vez esto se va difuminando. Hasta los momentos no he visto que se le han salido los pelitos a esta brocha. Voy a terminar de aplicarla en todo mi rostro. Ahora voy a pasar a aplicar todos mis contornos para luego pasar a utilizar las otras brochitas. Ok, chicas, ahora voy con la siguiente brochita y va a ser esta para aplicar polvo, más que todo suelto. Saben que es súper importante, luego de aplicarse la base y los contornos, sellarlos.
A ver, a mí me gusta mucho más sellarlo de esta forma para las chicas que tienen la piel muy seca. Porque si aplicas demasiado polvo traslúcido, lo que va a hacer es que la piel como que se te va a resecar demasiado y la base se te va a empezar a cuartear y no se va a ver nada lindo. Lo que me gusta es que es bastante suavecita y abierta. Puedo llegar a cualquier lugar de mi cara sin ningún problema. Ahora vamos con una de mis partes favoritas de esta cajita de BoxyCharm que me llegó este mes. Y es este producto de la marca de Alamar Cosmetic. Miren esta hermosura de paleta para el verano. O sea, los colores están perfectos. La pigmentación espectacular. Tenemos a la costa, el malecón, Varadero, Celia, Cocotaxi, Trópico, Guantamarana y Cafecito. O sea, los nombres están espectaculares. Como pueden ver, es una paleta inspirada en Cuba, en el malecón. Y yo no sé si pueden notar, pero al lado del nombre tiene como una gotita de agua, como por ejemplo esta, esta y estas dos. Y significa que son sombritas que se pueden humedecer para que agarre mucho más pigmento la sombra. Esta paleta por sí sola tiene un precio de $28. Y en la cajita de BoxyCharm vienen todos estos productos por $21. Así que por eso estoy tan entusiasmada de mostrarle cada uno de estos productos. La paletica no trae espejo, pero creo que por el precio está perfectamente bien. Ahora vamos a ver qué tal pigmentan en los ojos. Voy a comenzar aplicando Cocotaxi en toda la cuenca de mi ojo. Wow, pero es que miren, con unas simples pasadas, lo lindo que se ve esta sombrita. Aunque sí pienso que esta paleta es como para una chica bastante arriesgada, porque puedes hacer looks muy pero muy llamativos. Y lo que también me gusta bastante es que puedes mezclar cada uno de los colores porque combinan entre sí. Wow, chicas, la verdad es que está súper súper lindo este color. Ahora voy a pasar a utilizar Trópico. Y este lo voy a aplicar justamente en... What? Lo voy a pasar a aplicar justamente en la cuenca de mi ojo para darle un poco más de profundidad y dimensión a mi ojo. Chicas, yo no sé si pueden notar, pero hasta los momentos ninguna sombrita me ha caído en la parte inferior de mi ojo. Y la verdad es que eso me encanta porque significa que mi base no va a quedar manchada. Ahora, para dar un poco más de profundidad, voy a pasar a utilizar Cafecito. Es un color bastante lindo y que se utiliza muchísimo en el maquillaje. Y ahora lo que voy a hacer es mezclar todos esos tonos. Ok, ahora lo que voy a hacer es marcar mi cuenca para utilizar los otros tonos y así podamos ver la pigmentación de la mayoría de los colores. Ok, ahora no sé cuál de todos estos colores seleccionar, porque la verdad es que cualquiera le quedaría lindo, tanto el azul como este aqua que está hermosísimo, el doradito ni se diga. Pero ya que estoy así como vestida color aqua, igual mis accesorios, voy a estar utilizando el tono Celia, que evidentemente es en honor a Celia Cruz, y lo voy a aplicar en la cuenca de mi ojo. Miren lo lindo que pigmenta este color. Así que ahora lo que voy a hacer es oscurecer la esquina externa con el tono Cafecito. Ok, ahora ese tono anaranjadito también lo voy a llevar a la parte inferior de mi ojo. Y también voy a aplicar el tono Cafecito en la parte inferior. Y para ir terminando, la cajita de este mes también trae estas pestañas postizas que son 3D. Así que vamos a ver qué tal se ven con este look. Las voy a unir con una máscara de pestaña, las mías con las postizas. Wow, la verdad estas pestañitas se ven bastante coquetas porque no se sienten para nada. Esto es más que todo como para las chicas que les gustan unas pestañas bastante naturales, porque yo normalmente utilizo las que son así despampanantes. Pero creo que se ven más que todo como coquetas porque te quedan así súper levantadas. Ahora, para darle una intensidad un poco más a mi maquillaje, voy a estar aplicando este delineador que también viene en la cajita de BoxyCharm, que es contra agua. Y lo primero que voy a hacer es calentarlo un poquitito. Como pueden notar, no es tan negro, es como un grisecito. Y lo voy a aplicar en la línea del agua de mi ojo.
Chicas, la verdad me gustó bastante este lapicito gris porque yo normalmente utilizaba el negro, pero el negro se veía más que todo de noche. Así que este yo creo que es una muy buena opción para mí para utilizarlo entre el día, cuando quieres marcar la línea del agua de tu ojo, pero que no se vea tan fuerte. Chicas, este color lo quiero utilizar de algún modo. ¡Ay, Dios! ¡Wow! Está súper, súper lindo. Y la costa la voy a utilizar para iluminar el arco de mis cejas. ¿Ven? Que es una iluminación mucho más sutil. Ahora voy a pasar a oscurecer un poquito más mis contornos. Y para eso voy a utilizar cafecito. Pero traten de utilizarlo bastante, bastante sutil. Como siempre les he dicho, vamos a darle una segunda utilidad a cada producto. Y lo voy a aplicar aquí justamente en la sien de mis vellitos. Y por último voy a utilizar la brochita que nos queda para el iluminador. Y voy a utilizar la costa. Justamente aquí en el huesito. Wow, miren qué lindo se ve. Y por último, también vino uno de los labiales de la marca de Ofra, que la verdad son bastante buenos y también un poco costosos. Este en particular cuesta $21, así que por eso amé esta cajita y esta suscripción. Y obviamente que tenía que compartirlas, porque es que se están ahorrando muchísimo dinero y los productos son de verdad muy, pero muy buenos. Así que voy a aplicarlos para que vean el color. Este color es un tono neutro precioso. Mis bellas, este ha sido el resultado final. La verdad, a mí me encantó. Quedé muy satisfecha con cada uno de los productos. Como saben, siempre doy mi opinión bastante sincera. Y les digo que si se llegan a suscribir a esta cajita, no se van a arrepentir. Tengo 3 meses ya recibiendo cada uno de sus productos y uno es mejor que el otro. Si te gustaría suscribirte, abajito en la cajita de información te voy a dejar un link donde te van a llegar los mismos productos que a mí me lleguen. Y también te puedes suscribir mes a mes o puedes pagar el año completo, como tú lo decidas. Y si les gustaría seguir viendo estos tipos de videos, no olviden de darle unos deditos arriba, porque quizás en el próximo mes podemos rifar unas 5 o 10 cajitas de BoxyCharm. ¿Ustedes qué opinan? Así que bueno, mis bellas, yo creo que este es un excelente regalo que pueden pedir de cumpleaños, de Navidad. La verdad, siendo sincera, quedé encantada con todos estos productos. Así que nos vemos el próximo viernes con un nuevo video. Un besote y chao, chao.